chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pues cracks, en esta ocasión les traigo modo casera, el número... ¡5! No. ¡6! Exacto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué viene? 6. Capítulo 6, cracks. Chicos, nos quedamos aquí en el 18 de diciembre que dejamos este partido, pues ya que es octavos de final de Copa, pues este partido vamos a jugarlo, cracks, pero quiero mostrarles esto. Primero de diciembre al 31 de diciembre se abre el mercado de fichajes, tenemos un mes. Pues muchos me estaban pidiendo a Pogba, cracks, pues vamos a intentar fichar a Pogba y también vamos a fichar un suplente de Sergio Roberto, ya que Sergio Roberto está lesionado, pues necesitamos que le reemplace a Sergio Roberto y pues vamos a traer a Advíncula, crack. Y crack, muchos me estaban diciendo también que venda a Ezera y a Besati así para traer a Pogba. Pues vamos a hacerles caso y vamos a ir por todo por Pogba. Y así para que aquí tengamos en el medio Arturo Vidal, James y aquí puede ser Pogba, cracks. Y también por este lado puede que esté Advíncula. Cracks, esta es nuestra plantilla que vamos a jugar. Pues ahí de delantero le puse a Icardi, no le puse a Cristiano Ronaldo. Pues ya que también Icardi quiere lucirse en este partido. Y también le sigue ahí Neymar. Y por el otro lado, a Mbappé. En el medio tenemos a Ezera, James Rodríguez y Arturo Vidal. Y pues van a hacer cambio por Besati, por Draxler, ya vemos qué tal va. Y en la defensa tenemos a Marquinhos, a Kimpembe y también, cracks, ya volvió Thiago Silva y va a entrar en el reemplazo de Kimpembe, pero en el partido, en el segundo tiempo tal vez, pues ya veremos, cracks. Y por el lado derecho tenemos a Dagba y por el lado izquierdo tenemos a Alexandro, cracks. Pues cracks, esto es mi plantilla y pues así que se venga este partido. Chicos, antes de empezar con este partido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y también síganme en Instagram, porque en Instagram estoy viendo los mensajes que me mandan, sugerencias que me dan sobre modo casera. Pues cracks, vayan a seguirme en Instagram y escríbanme qué estoy haciendo mal, qué debería hacer, qué debería vender, qué debería no vender, qué partido debería jugar. Así que cracks, vayan a seguirme en Instagram. Y bueno, cracks, ya empezó el partido. Bueno, ahí la tiene Piri Rodríguez. Que pase, que pase. Vamos a Kylian Mbappé. Qué veloz Kylian Mbappé, cracks. No, qué, pero qué mal centro. Qué mal centro de Kylian Mbappé. Vamos. Ahí la tiene Ezera. Ezera para Rodríguez. Rodríguez se la pasa para Icardi. Esa. James Rodríguez. Uy, uy, casi, casi. James Rodríguez está advirtiendo. Está advirtiendo, cracks. Para Kylian Mbappé. Kylian Mbappé se la pasa para nadie. Le busca a Dagba. Dagba. Un centrito. Cabezazo. No, y ay, su defensa lo despejó. Vamos, vamos. Hay tiempo. Ay, no. 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 Ay. Esa. Nos salvamos, cracks. Nos salvamos. Ahí estaba el tico, cracks. El tico. Arturo Vidal. Se la pasa para James Rodríguez. James Rodríguez para Icardi. No salió. Esa. No llegó Alexandro. No llegó Alexandro, cracks. Ahora mira ese. El tico. Llega. Esa. Uy, más bien. Exacto. Icardi. No se choquen, pues. Se chocaron esos dos. No puede ser. Ahora va a venir la contra. Por el momento. Recupera el balón. Vamos. Que pasen. Dagba la tiene. ¡Llegó! ¡No! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado Neymar! ¡No! Ya estaba diciendo ya gol. Pensé que era gol. Esa, el Arturo Vidal es una fiera. ¿Qué pase? ¡Ay no! ¡Casi, casi! Ya terminó el primer tiempo, cracks. Terminó el primer tiempo, pues teníamos ocasiones de meter gol. Pues no llegó Neymar y pues varios también que tuvimos. Así que van por el segundo tiempo, pero aún no vamos a hacer cambio. Pues en el transcurso del segundo tiempo sí, vamos a hacerlo cambio. Vamos a meterlo al comandante, cracks. Ahí saca Icardi, cracks. Le dio una oportunidad Icardi, pues no está rindiendo bien como quisiera. Pero ahora ya va a entrar el comandante, cracks. No, no, uy, casi, cracks, casi nos mete golazo. Ahí saca. No,
¡Ay! ¡Fuera de juego! ¡Más bien! Sí, por poquito nos salvamos. Nos salvamos, cracks. Mira, el portero está adelantado. Bueno, está ahí. Y nos salvamos, cracks. Nos salvamos, pero vamos a hacer cambio, cracks. Y ahí ese cambio, cracks. Ahí entra Ronaldo. Pues ahí también está entrando Besati, se cambia por Besati. Y también a Draxler, cracks. Draxler igual metí, así que pues vamos. Ahora sí, ahora tiene Arturo Vidal. Que pase. ¡Uy! Le sorprendimos, cracks. ¡Qué buena, qué buena! Estaba de... ¿quién? De Draxler. Draxler, cracks. De primera. ¡Uy! Ahora tiene Marquinhos. No sabe qué hacer Marquinhos, se lo pasa y la pierde. ¡No puede ser! La pierde Marquinhos, cracks. Vamos. Ahora sí. Kylian Mbappé, cracks. Kylian Mbappé. ¡Gol! ¿De quién? ¡De Neymar, cracks! ¡Vamos! No puede ser. Ya se venía este gol, cracks, porque Neymar ya estaba luchando hasta el final. Vean la repetición. Ahí Kylian Mbappé buscó un centro a Cristiano Ronaldo, pero no llegó. Y ahí estaba Neymar de primera, cracks. 1-0, cracks. 1-0. Vamos ahora sí. ¿Quién? ¿Quién la tiene? Busman. Busman. Para Rox. Vamos, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Directo. No. 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 Gómez. Qué veloz Gómez. No, pues Besati. Llegas. Esa, el tico, cracks. El tico ya sabe. Ya sabe dónde, en qué momento salir. Ahora sí. Última jugada. Esa. ¡No! ¡No! Le adelanté mucho, lo adelanté mucho, Neymar, perdón. ¿Me perdonas? 1-0, cracks, 1-0. Pues nos llevamos esta victoria pues, apenas, pero iba a ser 2 o 3-0. Chicos, estamos aquí en la entrevista a ver qué nos pregunta. ¿Crees que pueden ganar la Copa de la Liga? Pues, obvio que sí, vamos a ganarlo todo. Tu equipo anotó el gol decisivo. ¿Qué opinión tienes del partido? Pues la verdad, tuvimos que haber definido el partido antes, cracks. ¿Qué tan difícil fue pasar la línea defensiva del Wigan? No fue fácil, cracks, no fue fácil porque tenían buenos defensas también. Gracias, no responderé más preguntas. Ahí termino la entrevista. Como resultado de tu rendimiento de la competencia, el club ha recibido fondos adicionales. Estos fondos nos permitirán aumentar el presupuesto de transferencia para la próxima temporada. Pues el monto que nos dieron es de $582,000. Así que pues está bien, gracias. Cracks, también nos llega otro correo que nos dice: solo quiero avisarte que los contratos de los siguientes jugadores están a punto de vencer. Thiago Silva, Kurzawa y Chup Motín. Pues que avanzas de renovar de Thiago Silva, pues ya que Thiago Silva es fundamental para el equipo y Kurzawa y Chumotín igual es, pero tal vez lo vendemos, así que cracks, vamos a ver qué pasa en el mercado de fichajes. Como ven, el contrato vencerá en 7 meses, así que vamos a entrar a negociación. Lo primero que queremos discutir es el puesto de mi cliente, así que él quiere ser importante, cracks. Pues está bien, va a ser importante porque ya que va a ser titular, así que vamos a aceptar eso. Cracks, vamos a renovar por un año, ya que tiene 35 años, pues está bien, un año nomás. A ver qué nos dice. Si es lo que teníamos en mente, continuemos. Vamos a desestimar la cláusula de rescisión, ya que fácilmente se nos puede ir el jugador con plata, ¿no? Ya saben, ¿no? Con plata y se nos va. Y pues vamos a desestimar eso. Él gana 150,000. Pues vamos a darle 140,000. 140,000, ya que de edad tiene 35 años. 140,000 sueldo y de prima de fichaje 90,000. Tiene que aceptar. A ver qué dice. Enviar oferta. A ver qué nos dice. Chicos, aceptó, aceptó. Estamos bien, así que estamos haciendo bien este negocio. Nos gustaría saber si te interesa y estás disponible para dirigir a la selección nacional de Eslovenia. Todavía. Si me llegan ofertas de Holanda, España, Alemania, Argentina, Brasil, puede ser que negociemos. Chicos, ya llegó el partido. Pues este partido lo vamos a simular que es de liga, ya que estamos punteros con 47 puntos y el segundo Mónaco está con 44. Ya que queremos llegar rápidamente al mercado de fichajes y para traérnoslo rápido a Pogba y Advíncula, cracks. Ahí está, cracks, vamos a simularlo. Vamos a simular, ahí está. A ver qué nos dice. Por favor, 4-1, cracks, 4-1.
Barcelona, bien, 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 bien. ¿Goles de quién? Dos goles de Kylian Mbappé y dos goles de Icardi. Icardi metió gol. Nos llega un mensaje de Besate: estoy decepcionado por no haber jugado. Sé que tú estás a cargo y todo eso, pero siento que puedo haber tenido un buen partido. Vamos a responderle, vamos a responder, vamos a ser buenos. La rotación del equipo es importante, así que tranquilo, Besate, ya que ya vas a jugar, ya vas a jugar. Vamos a poner a avanzar, a ver que nos llega mensajes. Vamos, vamos, vamos. Chicos, nos llega un consejo. Sevilla mostró interés en comprar a Kurzawa por la cifra de 6.700.000. Pues vamos a ver cuánto vale Kurzawa. 8.500.000, cracks. 8.500.000. Pero tenemos por ese lado a Bernat y Alexandro, cracks. Así que esto lo vamos a delegar. Empezar la oferta en 9.900.000. No vender al jugador por 9.200.000. Así que vamos a apretar X a ver qué pasa con el transcurso del tiempo. Chicos, ya llegó un partido de liga. Este partido lo vamos a simular, cracks, así para llegar rápidamente al mercado de fichajes. A ver qué tal le va al PSG. A ver, vamos. Y 3-1, cracks. Vamos, bien, bien, bien. ¿Goles de quién? De Neymar, de Icardi y de Kylian Mbappé. El jugador que has elegido como capitán no tiene el rasgo de liderazgo. Puedo sugerirte nombres como capitán a Thiago Silva, ya que sus habilidades de liderazgo tendrán un impacto positivo en sus compañeros durante el partido. De todas formas, la decisión final es tuya. Bueno, mía. Cracks, no sé qué hacer, porque en la vida real Thiago Silva es capitán. Pues yo le puse a Neymar porque ustedes me pidieron y también yo quería que sea capitán Neymar. Pues cracks, por el momento lo vamos a dejar en Neymar y vayan a comentar si quieren que lo vuelva la capitanía a Thiago Silva o quieren que ponga a otro jugador. Chicos, ya estamos en el 31 de diciembre, vamos a entrar a enero, así que ya se viene el mercado de fichajes, ya se viene el mercado de fichajes, así que vamos a ir por todo para venderlo a Besati y después también a Ezera para comprarnos a Pogba. Pogba, mi Pogba. Me reuní con los representantes de Sevilla y acordaron pagar 9.200.000 por Kurzawa. Los detalles están en tu carpeta. Así que cracks, Kurzawa ya se va a ir. Se va a ir, así que a ver, solo queda esperar la negociación que tiene con sus agentes. Como ven, cracks, el mercado de transferencia está abierto. Está abierto, así que podemos comprar a jugadores que queramos y también podemos vender a jugadores que queramos. Así, cracks, ya llegó el partido contra el Mónaco en liga, así que este partido lo vamos a jugar, cracks, ya que Mónaco en la tabla está en cuarto, pues tiene 44 puntos, nosotros tenemos 53, así que si le ganas lo vamos a alejar más. Pero cracks, no estoy fichando todavía a Pogba y Advíncula porque no nos llega oferta sobre Besati, por Ezera tampoco nos llega buenas ofertas, así que vamos a esperar todavía. Ahí va a empezar el partido, ahí va a sacar Ronaldo, ya empieza el partido, ahí saca Ronaldo, se la pasa para quién, ahí la tiene Arturo Vidal, Arturo Vidal para Dagba, Dagba, Dagba para, se la devuelve para Arturo Vidal, Arturo Vidal se la pasa para, bueno, ¿quién la tiene ahora? Díaz. Díaz, cracks, la tiene Díaz. Se la pasa para, ¿quién es? No sé, no, no puedo concentrarme, crack. ¡No! ¡No! ¡No puede ser, crack! Nos metió un gol. Nos metió un golazo. Qué buena, estaba de primera. Estaba de primera y no, no la cree, no la cree el tico. Neymar Jr., cracks. Neymar Jr., un centro para el tico. Digo, no, para el tico. ¿Qué se llama? Para el bicho, para el bicho. Vamos, la tiene James Rodríguez. James Rodríguez se engancha de primero. ¡Uy! No puede ser, James Rodríguez no la cree. Qué remate, iba a ser golazo. Iba a ser golazo. Ahí la tiene, cuidado, 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 cuidado que viene el segundo gol. Uy, ahí estaba el tico para detenerla. Vamos, exacto, estaba bien, estaba bien. Esa, ahora sí. James Rodríguez. Y no puede ser, James Rodríguez la pierde. La pierde, crack, se hizo empujar, no puede ser. Ya, no pasa nada, no pasa nada, estaba buena, estaba buena. Ahí saca la base, la pasa para Kylian Mbappé. Kylian Mbappé se le devuelve la jugada. Ahora la tiene Arturo Vidal. Arturo Vidal para quién, para Besati. Besati, ¿qué va a hacer? Se la pasa para James Rodríguez. Y mira este mate, mira ese golazo. ¡Gol! ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De James. De James, gracias. Lo puso empate, empate al PSG. Pues estaba bien, estaba bien. ¡Qué remate con zurda! 1-1, cracks, este partido está impresionante. Pues Mónaco pensaba que se le iba a llevar este partido. Pues la verdad, no, digo, ay. Vamos, exacto, ahí tiene Arturo Vidal. Arturo Vidal, no. Ay, no puede ser. Cuidado, 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 cuidado. Esa. No. Ah, está bien el tico. El tico nos salvó, cracks, nos salvó. Saque de lateral. Cracks, terminó el primer tiempo. Pues este partido estamos empate 1-1. Chicos, ya empezó el segundo tiempo. Ahí la tiene Mónaco. Díaz. Ahí la tiene Ronaldo. Esa. Kylian Mbappé.
¡Vamos a Tico! Digo, no sé, Tico. ¡Qué el bicho! ¡El bicho! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo, cracks! Soy tremendo, soy... Cracks, fue autogol, cracks. Y pensé que iba a ser gol de Cristiano Ronaldo. Pensé que iba a contar como gol de Cristiano Ronaldo. Pues la verdad, estoy sorprendido. No hizo valer gol a Cristiano Ronaldo. Pero no pasa nada. Y casi, casi, casi. Rodríguez. Se la pasa para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no sabe qué hacer. Solito, solito, solito Cristiano Ronaldo. Se mata. ¡Gol! Ahora sí es gol de Cristiano Ronaldo. Ahora sí es gol de Cristiano Ronaldo, cracks. Vamos. Sí. Vean, cracks, vean. Solito Cristiano Ronaldo, solito, solito se mandó ese golazo. Qué golazo, cracks, del bicho, del comandante. Otra vez, nuevamente, el comandante. Neymar. Neymar, cracks. Uy, casi, casi, casi. Mira ese mate. ¡No! ¡Uy! Pensé que era golazo. Pensé que era golazo de Neymar. Y ahí. Ahora tiene Díaz. Díaz. Ahora sí se lo pasa para Ben Yard. ¡Uy, no! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos, cracks! Thiago Silva, cracks. Thiago Silva ya se está recuperando bien de la lesión, así que le puse a jugar. ¡Vamos! ¡Uy! Ahora sí, Besati. ¡Ahora sí! ¡Mira ese golazo! ¡Uy! ¿Qué has hecho, Arturo Vidal? 2 minutos, cracks. 2 minutos de adición. Vamos a la tiene Draxler. Se la pasa para el comandante. El comandante la pierde. No puede ser, cracks. Y ya termina el partido. Terminó el partido. Ya terminó el partido. 3-1, cracks. Pues goles de Cristiano Ronaldo. Un gol de contra. Y después también ahí estaba James Rodríguez. Tres goles del PSG. Vean las noticias. Rodríguez anotó en la victoria del PSG 3-1 sobre el Mónaco. James Rodríguez. Te llevo dentro de mi parcero. Chicos, estamos aquí en cuartos de final. Este partido lo vamos a simular, crack. Lo vamos a simular, pues, como ya les dije, que queremos un fichaje sí o sí. Por lo menos a Pogba o a Advíncula. Bueno, más que todo a Pogba, cracks. Así que este partido lo vamos a simular. Así para que este capítulo compremos a Pogba. Así que, cracks, lo vamos a simular. Vamos a poner X, avanzar. Por favor, dime que sí. Dime que sí. 2-0. Bien, cracks, bien, crack. ¿Gol de quién? De Arturo Vidal y de Kylian Mbappé, cracks. 2-0, va. ¡Vamos! Como resultado de tu rendimiento en la competencia, el club ha recibido fondos adicionales. Estos fondos nos permitirán aumentar el presupuesto de transferencia. Y el monto que nos da es de 847 mil. Cracks, nos llegó un correo. Bayer ha mostrado interés por Leandro Paredes para préstamo por un año. Pues no, vamos a rechazarlo esto. No, todavía. Cracks, también tenemos un partido de una Copa Nacional. Así que este partido igual lo vamos a simular, cracks. Vamos a poner simular, cracks. Este partido, a ver, vamos, qué tal. Y... 2-1, cracks, 2-1. Pues goles de quién, de Draxler y de Kylian Mbappé. Chicos, no nos llega ninguna oferta por Besati ni por Ezeras. Así que vamos a intentar hacer intercambio por Pogba. A ver, cracks, qué tal nos va. Vamos a poner cambio de jugador, cracks. Vamos a poner mediocampistas, aquí está Besati. Vale 64. Por Besati nos querían dar casi 100 mil. Ojalá no nos pida mucho. Vamos. Solo consideraremos cambiar a Besati por Pogba si además se incluye cierta cantidad de dinero. Chicos, nos está pidiendo de 46.320.000. Pues es mucho. Vamos a poner réplica. 20 millones, cracks. 20 millones más podemos aumentar por Pogba y más el jugador, ¿no? Así que vamos a poner enviar oferta. 20.300.000. Esta es una mejor oferta y aceptamos. Sigamos. ¿Qué? ¡No! ¡Aceptó, cracks! ¡Aceptó, cracks! ¡Aceptó Pogba! No creía que le iba a aceptar. Y algo que este joven no haga bien. Chicos, ahora vamos a negociar con Pogba, con el jugador, cracks. A ver. Chicos, Pogba nos está pidiendo que sea esencial en el equipo. Pues vamos a aceptar. Duración de contrato, cracks. Vamos a poner 4 años. 4 años, a ver, estamos preparados para ofrecer a tu cliente un contrato de 4 años. Si es lo que teníamos en mente. Continuemos, cracks. Ya estamos cerca para llevárnoslos. Bueno, para que sea nuestro jugador Pogba. Cracks nos está pidiendo un sueldo de 180 mil. Prima de fichaje de 1.650.000. Bueno, está bien. Por cada 5 partidos, 870.000. Pues vamos a retirar bonos. Vamos a retirar bonos e enviar oferta. A ver qué nos dice.
Eso parece un arreglo justo. Chicos, aceptó. Aceptó Pogba. No puede ser. Ya, ahora sí, vamos a alinear nuestra plantilla. Cracks número 6 para Pogba. Vamos, vale. X, ahí está. Pues Pogba está medio que no está tan feliz, pero igual no pasa nada. Ya pronto va a estar bien feliz en el equipo. Chicos, llegó un partido de liga. Este partido lo vamos a simular con mi plantilla titular. A ver qué tal, cuántos goles se marcan. Vamos a poner X, avanzar, a ver qué tal, qué tal. Sí, sí. ¿Qué dice? 3 a 1, crack. ¿Goles de quién? De Kylian Mbappé. 2 goles de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé le está reventando. Y otro gol de Ronaldo. Ronaldo, cracks. Pues vamos, vamos. Ronaldo. Chicos, nos llega un consejo. Thiago Silva fue suspendido porque acumuló demasiadas tarjetas amarillas. No jugará el siguiente partido, cracks. Así que vamos a tener que poner a Kimpembe de cuenta de Thiago Silva. Medio cochinita, vecina, Thiago Silva. Quiero que vea mi plantilla, cracks. Esta es mi plantilla. Esta es mi primera plantilla, cracks. Solo ahí falta Thiago Silva. Pero cuando vuelva, le vamos a poner. Esa es mi primera plantilla. Ahora quiero que vean mi segunda plantilla. Vean. Esta es mi segunda plantilla. Solo está ahí Neymar porque no tengo un reemplazo para Neymar. Comenten si quieren que traiga un sustituto para Neymar. Chicos, ya llegó las semifinales de la Copa. Pues vamos a jugar contra el Mónaco, pero no en este capítulo. Vamos a jugar el siguiente capítulo, así que no tienes que perdértelo, pues va a estar imperdible. Ya también que ya vamos a fichar también buenos nuevos jugadores, así que vayan a comentar qué jugadores quieren para el siguiente capítulo. Bueno, cracks, hasta aquí el capítulo número 5, cracks, así que vayan a comentar, como ya les dije, qué jugadores quisieran, qué jugadores quisieran que vendan, qué jugadores quisieran que compren, o está bien ahí, o también para la plantilla B, así que vayan a comentar, cracks. Bueno, cracks, espero que les haya gustado este modo casera, este capítulo número 6. Pues si es así, ya saben, revienten ese botón de likes, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Y también, cracks, no olviden seguirme en Instagram, porque en Instagram me están dando sugerencias y yo estoy respondiendo esas preguntas. Así que, cracks, vayan a seguirme en Instagram. Bueno, cracks, me despido. Nos vemos en el siguiente video, en el siguiente modo casera, en el siguiente capítulo número 7. Chao, cracks.